Odiseo, al día siguiente, va como mendigo al palacio para pedir asilo y ellos lo humillan, los pretendientes. Como he dicho antes, esto era para que los griegos le tuvieran aún más tirria, porque eso era bastante malo, el hacer lo que, el humillar a alguien que venía a pedirte asilo. Al llegar al palacio, el único que lo reconoce es Argos, su perro, que había esperado pacientemente a su amo hasta que él llegó. Es a sus pies y por viejo donde el canino finalmente fallece. Que es muy triste, porque es que siempre pagan ellos al pato, es que no entiendo. Volviendo al palacio, Odiseo se encuentra con Penélope como mendigo y mantienen una larga conversación con ella, donde ve que su mujer le ha sido fiel y que todos esos son unos buitres. Al volver de nuevo a la sala del banquete, la criada Euriclea, que había amamantado a Odiseo, lo reconoce por una cicatriz que tiene en su pierna mientras le lava los pies. La mujer se abraza a él con intención de llorar, pero Odiseo le pide silencio para no ser descubierto y ella obedece. Al día siguiente, Odiseo pide una señal y Zeus lanza un rayo en un cielo completamente azul. Así que los sirvientes comienzan a pensar que eso quiere decir que ya se ha decidido cuál será el pretendiente ganador. Sin embargo, un profeta amigo de Telémaco les dice a estos pretendientes que pronto las paredes del palacio se mancharán con su sangre. Unos cuantos lo toman en serio y huyen despavoridos, pero la mayoría lo tratan de idiota y lo dejan de lado sin darle importancia. En el canto 21 es donde ocurre el certamen del arco. Penélope coge el arco que Odiseo había dejado cuando se fue a Troya y les dice a los pretendientes que se casará con el que consiga hacer atravesar una flecha por los ojos de 12 hachas alineadas. Algo casi imposible. Si soy adepto al cine, esto igual os suena, ya que una productora importante utiliza esta escena como símbolo de su marca. El caso es que los pretendientes lo intentan, pero ninguno lo consigue. El mendigo pide participar en la prueba. Los pretendientes se niegan, pero como Telémaco insiste, al final le dejan. Con una facilidad increíble, Odiseo consigue que la flecha pase por todos los ojos, y ante el asombro de los pretendientes, se deshace de su disfraz, y aquí sí que es cuando se viene la sangre. Tal y como había dicho el adivino, aquí hay un capítulo muy sangriento en el que Odiseo atraviesa con flechas y diferentes armas y junto a Telémaco a todos los pretendientes sin dejar uno vivo.